Muy buenas a todas, a todos. Bienvenidos una vez más al canal del Baúl de las Puntadas. Yo soy Francesco Di Giulio y este es un canal de punto de cruz. Bueno, os voy a enseñar unos kits que tengo, que he recibido, acabo de recibir, y bueno, llegó el cartero a casa y algunos ya los tenía y otros han venido nuevos. Y bueno, deciros que aunque esté de vacaciones, sigo de vacaciones hasta finales de julio. Y bueno, pues una vez regresamos de viaje, pues fijaros qué kits más bonitos de AliExpress que he recibido. Esta es una casa que se llama Jean Pater, y realmente es una casa bastante conocida dentro de lo que es AliExpress. Yo estos kits me encantaron, me enamoraron. Las que me seguís desde el principio, quiero mostraros que son una tela Aida 14 y realmente son unos mini kits, son unos kits bastante pequeños, porque aunque sea una tela Aida 14, ahora os mostraré, abriremos alguno y veréis cómo es la tela. Os lo digo por si alguna de vosotras lo queréis pedir y lo vais a ver. Fijaros, esta me encanta, esta es preciosa. Así que son unos kits muy buenos para llevárnoslo ahora en verano. En España es verano, yo ya estoy en España, es decir, que he estado de viaje una semana en Tokio y ha sido maravilloso, muy bonito. Haré un vídeo con cositas que he visto preciosas. El siguiente vídeo, no os lo perdáis, suscribiros al canal, dar a me gusta, compartir por las redes sociales y activar esa campana, muy importante, para que recibáis la notificación. Fijaros qué kits más bonitos. Y este, por ejemplo, este One Room es otra casa diferente. Dentro de AliExpress hay diferentes casas. Y bueno, podemos buscar por imágenes o podemos buscar también por casas. Yo me iban saliendo este también, este One Room, y realmente son muy bonitas. Estos son un poquito más grandes que los que os he mostrado al principio, ahora veréis. Deciros, bueno, pues que he estado de vacaciones una semanita, vengo con una energía muy positiva y ya os mostraré en un vídeo que haré de cositas que he visto preciosas. Preciosas, he estado en Japón y Japón es maravilloso, así de decirlo. Fijaros, estos kits, los hilos que llevan y la cantidad de agujas son increíblemente, realmente bastante completos, porque lleva los hilos, la tela, diferentes agujas, mínimo lleva dos, o sea, de dos en adelante. Yo creo que son unos kits realmente muy bonitos. Y todos estos kits, pues algunos los tenía, otros los he recibido, y os voy a mostrar también dentro de una casa en concreto, que es la que he pedido. Sé que una de las casas más famosas dentro de lo que es AliExpress es esta casa, Joy Sundae. Fijaros, ¿veis? Esta es la niña del columpio que votamos la otra vez. Pero bueno, este no es el que quería mostraros ahora. Es para deciros que esta es la casa más famosa, pero que más suele aparecer, o que la gente suele comprar más a menudo. Pero yo he comprado en esta casa azul, en el One Touch, está, y realmente es muy bonita. Entonces ahora voy a retirar estos kits. Bueno, voy a abrir alguno para que lo podáis observar, de cómo
cómo son. Fijaros las tijeritas también que compré de AliExpress, ¿os acordáis? Pues estas tijeras son bastante, bastante duras. O sea, son pesadas, pesan bastante, son unas buenas tijeras, pero a la hora de abrir las tijeras y cortar, no sé si es porque son nuevas, realmente son muy bonitas. Tienen un labrado así muy, muy bonito, con unas hojitas, pero son bastante duras. Más que las que suelo utilizar yo. No sé si eso es que son de mejor calidad o no, pero bueno, estas tijeras realmente aún no las he utilizado, las he utilizado un par de veces, pero hasta que no se estropeen las que estoy utilizando ahora, que son las que tengo de normal, de siempre para hacer los bordados, pues tampoco las quería utilizar de continuo. Entonces, bueno, dicho esto, deciros que estos kits son muy asequibles en el sentido de que son pues, de un tamaño reducido, aunque sea una tela AIDA 14. Son un tamaño ideal para llevarlo a la playa, a la piscina, al parque, para poder bordar fuera de casa, incluso pues en casa porque no ocupan mucho tamaño. Son realmente, aunque sea, como digo, tela AIDA 14, los centímetros que mide la tela no son muy grandes. Fijaros, vamos a abrir, por ejemplo, este de Dream Pattern, y para que veáis cómo es el kit, fijaros, es tal que así. Estos son los hilos que aquí, pues lógicamente pone DMC, y son unos hilos bastante sedosos, son unos hilos que realmente yo he estado utilizando y me gustan bastante. Supongo que serán o DMC o CXC, pero aquí pone DMC. Y realmente este kit viene tal que así. Fijaros, es bastante pequeño. O sea, no ocupa casi nada lo que es el esquema. Es un esquema bastante bonito. Y fijaros que es una tela AIDA 14, como podéis ver la numeración y los centímetros, que no ocupa muchos centímetros, porque la tela es tal que así, fijaros. Es pequeñita. Y realmente podemos llevarnos nuestro bordado a cualquier sitio, que es ideal para no ocupar mucho espacio y realmente poder bordar yo, incluso para el avión, yendo de viaje. Si lo hubiera pensado, lo que pasa que no lo pensé, porque cuando uno se va de vacaciones, pues estas cosas no las piensa. Incluso esas horas que se tira uno en el avión, pues realmente si lo llego a pensar me lo hubiera llevado. No sé si me hubieran dejado subirlo, pero bueno, me lo hubiera llevado y hubiera bordado un poquito porque no ocupa nada. Es como un librito pequeño y realmente me encanta este tipo de kits. Quería mostrarlo y compartirlo con todas vosotras y con todos vosotros. ¿Qué más os puedo mostrar? Os voy a mostrar también, voy a retirar ahora esto de aquí. Todos estos kits, porque fijaros, llegó el cartero, pero llegó cargado. Tengo que hacer dos vídeos para poderos mostrar y enseñar realmente todo lo que me ha llegado. Así que ahora es la primera parte de la llegada del cartero. Realmente es maravilloso volver de vacaciones y encontrarte con que has recibido cosas que no esperabas, ¿no? Sabes que las tenemos compradas. Y compramos de normal, pero pues no sabemos cuándo nos va a llegar. A España más o menos tarda como 3 semanas, desde cuando lo compramos en AliExpress, más o menos sobre 3 semanas. Y fijaros este kit que me ha llegado, que estoy encantadísimo. Es un Mirabilia, es realmente un Mirabilia muy grande de esta casa de One Room. Y lo vi, lo pedí y yo digo, bueno, voy a probar a ver qué tal son estos Mirabilia. Sabéis que a mí me gusta mucho la casa Mirabilia, la casa Dimensions. Y yo digo, voy a probar. Este Mirabilia pesa un montón, es un kit que pesa bastante, he de decirlo. Y ahora vais a ver las dimensiones, vamos a abrirlo aquí juntos. Y seguramente, pues bueno, como a cualquier bordador y a cualquier bordadora, pues no me voy a poder esperar y seguramente lo vaya a empezar. Así que bueno, este es el kit.
Aquí están las hojas que van divididas en diferentes secciones. Lleva bastantes hojas. Vamos a ver cómo es el esquema y qué definición tiene para ver si se parece a los kits originales o realmente es un poco... La cara es muy bonita. Es muy, muy bonito el kit. Sí, realmente no tiene nada que ver lo que es el impreso que tiene en la tapa a lo que es el esquema, porque el esquema tiene buena pinta. Y la tela, bueno, la tela es maravillosa. La tela es una tela con brillo. Yo no... Es una tela blanca, una ida blanca, pero fijaros que tiene como unos destellos, tiene como un hilo metálico. Esta tela tiene como un brillito. Voy a dar un poquito con la luz del teléfono móvil. A ver si podéis observar el brillo que tiene, fijaros. Es como... Fijaros, aquí se puede observar un poquito mejor. Y entonces creo que va a quedar preciosa esta mirabilia con estos destellos de la tela. Espero que se pueda observar bien en pantalla. Yo creo que sí. Es una tela muy grande. Voy a abrirla para que podáis observar. Fijaros, es muy grande. O sea, este va a ir para encima de... No se va a ocupar bastante en la habitación donde lo voy a abordar. Realmente estoy feliz, estoy muy contento de que me haya llegado, porque tenía muchas ganas de probar un kit de AliExpress de mirabilia. Os he enseñado también antes otro, y fijaros los hilos que lleva. Vamos a ver, vamos a abrirlo aquí con todas vosotras, con todos vosotros, a ver si puedo abrirlo y os muestro todo lo que lleva, porque lleva un montón de cosas. A ver. Lleva agujas. Bastantes agujas, fijaros. Cómo son las agujitas. Lleva una, dos y tres. Son agujas, yo creo que son del número 26. Yo creo que son del número 26, son agujas finitas, lógicamente para el punto de cruz. Y fijaros, tres agujas. Y lleva también abalorios, un montón de abalorios. Es maravilloso poder observar esto, todo lo que contiene este kit. Y bueno, el precio ya no recuerdo bien lo que me costó, pero vamos, creo que era bastante, bastante asequible, bastante barato. Lo digo para aquellas que os guste mirabilia, y aquellos que os guste mirabilia, pues lo podéis también observar y comprar. Fijaros, aquí hay otra aguja más. O sea, estaba enganchada aquí con los hilos. Bueno, tenemos la tela, tenemos el esquema, tenemos cuatro agujas y abalorios y los hilos. Bueno, no, aquí hay más. Otra aguja más. Bueno. Esto es maravilloso, la cantidad de agujas que lleva. Supongo que será, como es muy grande, y esta bobina de hilo con una aguja más finita pero más larga. Esta aguja será para poner los abalorios. Esto cuando lo bordemos lo dejaremos para el final, porque fijaros los hilos. Los hilos, lleva muchísimos hilos. Realmente es un kit bastante grande. Ya habéis visto la tela, qué grande era. Las dimensiones de la tela eran bastante grandes. Lleva una cantidad muy grande de hilos. Vamos a ver si son de MC también. Sí, aquí pone DMC. Y bueno, yo creo que no puedo esperar para bordar esto, porque es maravilloso. Son muy largos. Lleva una cantidad bastante, bastante... ¡Ay, que tiro todo! Lleva una cantidad bastante grande de hilos, fijaros. Es maravilloso. Yo creo que este kit, no sé, me costó... No llegó a $15. Más o menos. Es que como hice un pedido con bastantes, pues tampoco... Y fijaros, lleva hilo metálico de color verde. Precioso.
Bueno, yo estoy encantado con este kit. Así que bueno, suscribiros al canal, dar a me gusta, compartir por las redes sociales y activar esa campana y nos vemos muy pronto bordando este maravilloso.